Curso Instrumentos Internacionales y Normativa Nacional. Teledocente Jenny Karen Mamani Flores, diplomada en Ciencias Penales, diplomada en Ciencias Forenses, licenciada en Derecho de la UMSA. Especialización en Grafología, Técnica Científica. Profesional Jurídica en Gestión Pública y Descolonización. Equipo Técnico del Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Viceministerio de Descolonización, Ministerio de Culturas. Objetivos: conocer el trabajo que realizan las instituciones internacionales a favor de la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, y las políticas públicas que está llevando a cabo el gobierno para prevenir los actos de racismo y toda forma de discriminación. Bienvenidos, este es el curso Instrumentos Internacionales y Normativa Nacional. Mi nombre es Jenny Mamani, represento la Dirección General de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, perteneciente al Viceministerio de Descolonización, Ministerio de Culturas. La norma internacional, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, llamada CERD, esta convención internacional está compuesta por 18 expertos elegidos por los estados partes, los cuales ejercen su función a título personal y se reúnen dos veces al año. Todos los estados partes deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se realizan los derechos. Inicialmente, los estados partes deben presentar un informe un año después de su adhesión a la convención y luego de cada dos años. La CERD recibe denuncias de particulares o grupos de personas sobre la violación de derechos estipulados en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial contra los estados parte de la misma. En los informes presentados por Bolivia y las recomendaciones realizadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD, durante la década de los 70, los informes del primero al cuarto presentados por Bolivia afirman que de manera sistemática que en Bolivia no existe ninguna disposición legal que sancione la discriminación, ya que no existe la discriminación racial en ningún aspecto. Refieren que el boliviano recibe igual trato y dicha igualdad está contemplada en la Constitución Política del Estado. Y como no ha habido discriminación, ni oficial ni extraoficial, tampoco ha sido necesario eliminar regímenes ni costumbres sobre esta materia. Esta opinión, que se reiteró sucesivamente durante las sesiones de los años 1978, 1984, 1996 y 2003. Cabe destacar que en el último examen del informe presentado por Bolivia, en los informes 17 al 20, durante el 78 periodo de las sesiones del CERD, que se llevó a cabo el 14 de febrero del 14 de febrero al 11 de marzo del 2011, el comité nota con interés el proceso de reformas legales, políticas e institucionales por el que atraviesa el Estado parte, Bolivia, y se congratula por la adopción de los instrumentos legislativos necesarios para la lucha contra la discriminación racial, como la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, la ley 045 del 2010. Como una base sustancial para la creación de políticas para prevenir el racismo y las conductas discriminatorias, misma que contiene una definición de la discriminación racial que es compatible con la definición contenida por la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la CERD. En ese marco, entramos a la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, que es promulgada el 8 de octubre del 2010. En los antecedentes de esta ley, tenemos la desigualdad histórica de los pueblos indígenas frente a las élites dominantes, que esto surge desde la época de la colonia. No participan en los más altos cargos políticos, militares y del gobierno central, salvo que sean asimilados, salvo que reciban un cambio. Se instaura también preceptos de su superioridad como ser dentro de la colonia e inferioridad que se podría considerar al que es indio.
A esto se suman los pueblos afrodescendientes y las mujeres sobre todo. En el 2006, momento de ruptura de este proceso, al asumir al poder un indígena como es el hermano Evo Morales Aymá, saltan las manifestaciones de odio racial latentes que se configuran en los hechos del 24 de mayo y el 11 de septiembre, entre otros hechos, que son los que promueven y los que impulsan que se promulgue esta ley. La comunidad internacional había sugerido ya en 1965 la CERT que se adopten normas contra el racismo, pero no se estaba dando cumplimiento porque, como lo explicamos anteriormente, decían que en Bolivia existía un trato total igualitario. Con impulso de la sociedad civil, la Asamblea Legislativa Plurinacional, que facilitan la aprobación de la presente normativa, que hoy es considerada como uno de los aciertos más importantes de nuestro Estado. Evo Morales Aymá promulga la presente ley el 8 de octubre del 2010. La ley 045 tiene en su contenido 5 capítulos, 24 artículos, una disposición final, una disposición transitoria y una disposición abrogatoria. Dentro de los objetos y objetivos tenemos el artículo 1, lo establece como objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y la sanción de actos de discriminación y toda forma de racismo. El objetivo principal es eliminar estas conductas de racismo, consolidar políticas públicas de protección y prevención para este tipo de actos. Dentro de los principios generales que establece la ley 045, está en el artículo 2, se prevé los principios generales de interculturalidad, igualdad, equidad y protección. La interculturalidad, el principio de interculturalidad, refiere a la interacción entre culturas como instrumentos para la convivencia armónica entre todos los pueblos y naciones, la construcción de relaciones de igualdad de manera respetuosa. El principio de igualdad, todos los seres humanos, tal como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado debe promover las condiciones necesarias para lograr que exista una igualdad real y efectiva, adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y o diferenciada que valoren la diversidad, garantizando condiciones equitativas para el goce y el ejercicio de los derechos y libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política de Estado y normativa internacional. El principio de equidad, se entiende como el reconocimiento a la diferencia y al valor equitativo de las personas para alcanzar una justicia social, esto en el pleno, para el pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. El principio de protección. Dentro del principio de protección tenemos que todos los seres humanos tienen el derecho a igual protección contra todos estos tipos de actos de racismo y discriminación de manera efectiva y oportuna en sede administrativa o jurisdiccional. Esto implica no solo la sanción, sino también la reparación del daño. Esto es la satisfacción que sea de manera justa y adecuada por el daño ocasionado como consecuencia de un acto de racismo o discriminación. Síntesis. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial está compuesta por 18 expertos, elegidos por los Estados partes, el cual recibe denuncias sobre violación de derechos estipulados en la Convención Internacional. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Continuamos con el curso Instrumentos Internacionales y Normativa Nacional. Hablamos respecto a la ley 045 en cuanto a su alcance y aplicación. Conforme la ley lo establece, se refiere a que la ley se aplica en todo el territorio nacional.
no reconoce ni fuero ni privilegio alguno y se aplica a todos los bolivianos, nacionalizados, estantes y habitantes, autoridades y servidores públicos, fuerzas armadas, policía, personas naturales, jurídicas, organizaciones sociales y misiones diplomáticas, etcétera. Se podría decir que en algunos casos algunas instituciones podrían tal vez estar fuera de la ley, pero como es de conocimiento y como la Constitución lo prevé, las normas, según la jerarquía o constitucional, la Constitución es la primera y la fundamental para cumplirse en todo el territorio, son las normas fundamentales, y ahí mismo en la Constitución se establece en el artículo 14, en el artículo 13 y 14 establece que el Estado prohíbe toda forma de discriminación. Y todas las instituciones privadas, públicas y todas las personas tienen el deber de cumplir esta previsión. ¿Quién cumple la ley? Todas las autoridades, como mencionamos, nacionales, departamentales, regionales, municipales, incluso las autoridades indígena, originaria y campesina, que se basan y que toman como instrumento principal la Constitución Política del Estado. La observación, ¿quiénes deben observar? Todas las autoridades deben observar la presente ley de conformidad a la Constitución Política del Estado, normas e instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La ley también da definiciones de qué es discriminación racial, racismo, raza, equidad de género y generacional, misoginia, homofobia, transfobia, o xenofobia y las acciones afirmativas, preventivas y correctivas. Dentro de la definición de discriminación, tenemos que la discriminación es toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color de piel, estado de embarazo, ser mujer, ser una persona con capacidades diferentes, ciertas categorías que da la ley, pero que tengan como objetivo principal como resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio de los derechos fundamentales establecidos tanto en la Constitución Política del Estado como en la normativa internacional. Dentro de la discriminación hay que diferenciar que dentro de la discriminación podemos hablar, por ejemplo, un caso de discriminación cuando una mujer en estado de gestación es botada del trabajo, la despiden. En este caso es por una cualidad específica, pero están vulnerando su derecho principal, que es el derecho al trabajo. Este se puede considerar como un acto de discriminación. Como este, hay muchos casos que en cualidades específicas, tal vez por el sexo, por el hecho de ser mujer, puedan querer no acceder a un cargo, ¿no? No solo por el hecho de ser mujer, también el hecho de ser joven, el hecho de tener una preferencia sexual muy diferente, a eso se considera como discriminación. Dentro de la discriminación racial, es igual, la distinción, exclusión, restricción, en razón a la raza, al color de piel, a la ascendencia y origen nacional o étnico. Esto en la discriminación racial, más que todo surge entre la diferencia entre gente que vino, bueno, desde la colonia, ¿no? Gente que piensa que es superior y que la gente que ha estado en estratos más altos considera a la gente, por ejemplo, del lado del campo, que es gente inferior. En esas bases se da esta discriminación racial, por ejemplo, decir este indio que por su origen o por ser indígena no puede ser restringido de sus derechos que es, reconoce la Constitución Política del Estado. El racismo. Dentro del racismo encontramos también el término que es raza. Es la noción construida socialmente, desarrollada a lo largo de la historia como un conjunto de prejuicios. Ya son prejuicios que distorsionan las ideas sobre la existencia de diferencias humanas o las diferencias de ciertos grupos. Es toda la doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial. Esto ya sustentada científicamente, que la existencia de razas, la raza blanca, la raza amarilla, la raza negra,
que tienden a crear distintas el grado de superioridad. En ellos siempre ha estado la raza blanca como una parte por encima de todos. Y esto es porque también existe de manera científica, los científicos han creado teorías para justificar este tipo de discriminación racial. En la equidad, definición sobre la equidad de género, es el reconocimiento y la valoración de las diferencias tanto físicas, biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar la justicia social e igualdad de oportunidades para lograr el goce efectivo de sus derechos tanto en el ámbito social, económico, político, cultural y familiar. En cuanto a la equidad generacional, esto refiere a las diferencias en cuanto a los años por ser, diferencias generacionales de hombres y mujeres. Otra definición que se da es la homofobia, que es el odio, la aversión, el prejuicio, y en sí esto constituye un acto de discriminación tanto a hombres y mujeres homosexuales, que incluyen a las personas que integran toda la diversidad sexual. La transfobia es la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgéneros basadas en su identidad de género. La xenofobia, como el odio o rechazo al extranjero o extranjera, desde el rechazo hasta las agresiones que pueden llegar a generar violencia. La misoginia es cualquier conducta o comportamiento de odio hacia las mujeres o género femenino. En base a esto, la misoginia es que existe mucha, se puede decir que en base a esto ha existido mucha violencia, mucha agresión hacia la mujer, que hoy en día se ha considerado, ¿no?, ya se ha previsto una nueva ley, que es la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que ayuda para que este tipo de actos se eliminen por el odio o esa conducta muy violenta que termina con la vida de las mujeres. Dentro de las acciones afirmativas se prevé tres tipos de acciones: acción afirmativa, acción preventiva y acción correctiva. La acción afirmativa son aquellas medidas y políticas de carácter temporal en favor de sectores de la población en situación de desventaja y que sufren discriminación. La acción preventiva son las medidas públicas traducidas en campañas de concientización, educación y difusión de derechos humanos, protectivas de contra la discriminación. Dentro de las acciones afirmativas y preventivas, encontramos los objetivos fundamentales de la Ley 045, que es establecer los mecanismos de prevención. Tanto instituciones públicas como privadas deben de realizar acciones afirmativas y preventivas para que este tipo de actos se eliminen. Esto ya empieza, ¿no?, desde la educación, talleres, capacitaciones, con el fin de concientizar a la gente y buscar y hacer entender el respeto que cada persona tiene y que todos somos iguales. Ahora, en la otra parte de los mecanismos está la parte sancionatoria. A esto refiere la acción correctiva, que refiere a la efectiva imposición de medidas sancionatorias o disciplinarias a los infractores, realizando el seguimiento a su aplicación. Dentro de la acción correctiva se encuentran ya las sanciones establecidas dentro de las instituciones públicas o privadas en sus reglamentos internos, en materia penal, ya las figuras penales introducidas en el código, que después de un procesamiento de todo esto en el respeto del debido proceso, se llega a una sanción. Y de acuerdo a estas sanciones se hace un seguimiento cómo se están aplicando y cómo se está logrando evitar este tipo de actos. Así también tenemos la prevención y educación. Dentro de la prevención, el Estado debe adoptar políticas de prevención y lucha contra el racismo en los ámbitos educativos, en la administración pública, en la comunicación y en el ámbito económico. Dentro del ámbito educativo,
Se organizan, ¿no?, talleres, cursos, no solo con los estudiantes, con el fin de concientizar, sino también con los docentes, que son los que imparten todo este tipo de valores, principios, hacia los estudiantes. En el ámbito de la administración pública, la ley obliga a todas las instituciones públicas o privadas a capacitar a todos sus funcionarios, no solo en el tema de racismo y discriminación, sino en otros temas, con tal de buscar que las personas adquieran un nivel mejor y con respecto también a las relaciones humanas, cómo tienen el trato con las personas. En cuanto a la comunicación, los medios de comunicación también están obligados a prevenir y educar. Por eso es que la ley establece, por lo menos en los medios de televisivos, unos 20 minutos por mes, dar spots, publicidad sobre actos que constituyen racismo y discriminación, luchar contra este tipo de actos o contra este tipo de mal en los medios de comunicación. En el ámbito económico, la ley establece que toda institución debe prever en sus POAs ya un monto para todo este tipo de prevenciones y educaciones, tanto en los funcionarios públicos. Dentro de la ley también establece que se conforma el Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. Este comité se constituye, se conforma ya el 11 de febrero de 2011, que aprueba su reglamento y que es homologado mediante la resolución ministerial 2009/11. El Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación está a cargo del Ministerio de Culturas por medio del Viceministerio de Descolonización. ¿Qué realiza el comité? Está encargado de promover, diseñar e implementar políticas y normativa integral contra el racismo y toda forma de discriminación. Dentro del comité existen dos comisiones, la Comisión de Lucha contra el Racismo y la Comisión de Lucha contra toda forma de discriminación. ¿Quiénes conforman el Comité Nacional? Los integrantes del Comité Nacional son, dentro de las instituciones públicas, está el órgano ejecutivo, Ministerio de Culturas, Ministerio de la Presidencia, de Justicia, Ministerio de Gobierno, de Educación, de Economía y Finanzas, Planificación y Defensa. Dentro del órgano ejecutivo está también la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el órgano judicial, el órgano electoral, los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales y las autoridades indígenas originarias. Esto es en las instituciones públicas. Ahora, forman parte también las organizaciones sociales, los indígenas originarios y campesinos, las comunidades interculturales y los pueblos afrobolivianos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de la juventud, de la niñez, de la adolescencia, las personas con discapacidad y sectores vulnerables de la sociedad, por ser las personas adulto mayor, los GLTVs. Las funciones del comité. Dentro de las funciones del comité tenemos, primera, dirigir y elaborar un diagnóstico y plan de acción nacional contra el racismo. Esto se ha creado ya el plan de acción 2012-2015 para que estableciendo un diagnóstico en qué sectores de la población más vulnerados existe este tipo de actos y qué medidas se pueden adoptar para evitar esta discriminación y racismo en esos sectores. La segunda función del comité es implementar políticas públicas de prevención. Estas políticas públicas se realizan en base también a, después de todo el procesamiento y seguimiento que se hace de todas las denuncias, viendo la finalización o la resolución a la sanción impuesta, nos ayuda a generar políticas públicas de prevención. Otra función del comité es precautelar la igualdad y no discriminación en los proyectos de ley. El comité debe estar presente en todas las propuestas, proyectos de ley, para evitar que en estas nuevas leyes que se están buscando aprobar exista esa diferenciación o esa discriminación a ciertos sectores. Otra función es el reconocimiento público a personas por luchar contra la discriminación racial. Al respecto, en la gestión 2012 se hizo un reconocimiento, una premiación a los medios de comunicación que difunden de manera óptima este tipo de actos.
Velar porque los reglamentos internos del personal disciplinario, tanto en la administración pública, la policía, fuerzas armadas, incluyan como causal de faltas los actos de racismo y discriminación para que puedan ser procesados de acuerdo a su normativa interna. Otra de las funciones es promover en todas las entidades públicas la creación de instancias de prevención y recepción de denuncias. Con respecto a esto, se está trabajando con las gobernaciones departamentales para que estos se hagan cargo y creen sus comités departamentales y estos tengan la facultad para recepcionar las denuncias y puedan hacer el seguimiento de cada caso. Dentro de los avances del Comité Nacional, tenemos que el Comité Nacional ha aprobado su reglamento interno con 11 resoluciones que también ha elaborado el diagnóstico de situación de racismo y discriminación en Bolivia, que es la política pública del Estado Plurinacional de Bolivia, Plan de Acción 2012-2015, acorde al mandato de la Ley 045. El Plan de Acción como Política del Estado Plurinacional contra el Racismo y toda forma de discriminación consta de 17 programas plurinacionales que serán implementados por todas las entidades territoriales dentro del ámbito de sus competencias. Este plan se está trabajando en coordinación con todas las instituciones del Estado, las instituciones para que puedan adoptar y puedan aprobar y este plan de acción pueda ser elevado a decreto o a rango de ley. Se tiene conformado 3 comités departamentales a nivel Bolivia y 3 están en proceso de consolidación y 3 en proceso de organización. Después de todo el avance de la ley, tenemos la disposición final, que es el órgano ejecutivo envía que dentro de los 90 días re-reglamente este cuerpo, esta normativa, esta ley, que es después es promulgada también el decreto supremo 762, que es la reglamentación. Dentro de la disposición transitoria está que el Ministerio de Justicia debe elaborar un texto ordenado del Código Penal. De conformidad a eso, el Código Penal ha introducido 5 figuras penales que están en los delitos contra la dignidad del ser humano y que está de manera concordada en el Código Penal. Una disposición abrogatoria que establece la abrogación de toda disposición contraria a la presente ley. Ese es el contenido o la forma en la que se ha ido trabajando con la ley 045. Existen avances y lo que se busca es que en adelante la ley 045 siga siendo un parámetro no solo a nivel internacional, sino a nivel internacional, como lo ha expresado el relator de Naciones Unidas, el señor Mutuma Rutur, que Bolivia es el centro de todos los países a nivel internacional porque ha tenido mayor avance en lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Y ese es todo el contenido y todo del curso. Gracias. Síntesis. Bolivia, como miembro parte del CERT, promueve mecanismos para la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. La Ley 045 es la base para la creación de políticas para prevenir dichos actos racistas y discriminatorios. La Ley 045 también establece mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción, teniendo como principios la interculturalidad, igualdad, equidad y protección. Thank you.